Tercer Tribunal Oral en lo Penal dio a conocer durante la jornada de este jueves la condena del juicio que se siguió en contra de Johnny Herrera por el atropello de Macarena Casasús en diciembre de 2009, que le costó la vida a la joven. Herrera, que fue hallado culpable de cuasi delito de homicidio, fue condenado a 41 días de pena remitida en su grado máximo. Sin embargo, se le concedió el beneficio de la remisión condicional de la pena bajo vigilancia de gendarmería por un año. El juez redactor Alejandro Aguilar, además, ordenó la suspensión de la licencia de conducir de Herrera por 2 años, pero con el abono de los 538 días que lleva sin ocupar el documento. La rebaja a la sentencia se logra por la irreprochable conducta anterior que llevaba Herrera y que al momento del accidente, el 20 de diciembre de 2009, no tenía sentencias condenatorias. El abogado de Johnny Herrera, Felipe Barruel, se manifestó muy conforme con la pena que se dictaminó contra Herrera. 41 días lo que quiere decir que el tribunal también acogió alguna de las atenuantes que alegamos en su favor. Y eso lo obliga a cumplir una condena de 41 días bajo la modalidad de la remisión condicional de la pena. Nosotros como defensa nos pusimos en varias hipótesis, dentro de las que cabían era esta también, por lo tanto él estaba debidamente informado de cuáles eran las opciones y cuáles eran las posibilidades respecto a este caso. El padre de la víctima, Patricio Casasús, se mostró indignado por la baja pena que recibió Herrera y sus dardos apuntaron al sistema judicial y que esta pena solo ocurre porque el arquero es alguien famoso. Es que eso es como una puñalada en la espalda para mi hijita. Porque yo sé cómo era mi hija. Pero bueno, él tenía todo el poder del mundo para defenderse, tenía mucha plata para defenderse. Porque él es en este momento un personaje que les produce plata. Mi hija no. Hay una sentencia que por lo menos dice ya culpable. Y eso yo quedo tranquilo. Porque se imagina que después de todo esto dicen que la niña era la culpable, es decir, uno se vuelve loco. Además, Casasús criticó a los dirigentes del fútbol, ya que también considera que ellos tuvieron que ver en esta sentencia. ¿Usted puede entender que después del accidente el señor Herrera no se le quitaron los documentos? ¿Siguió manejando? ¿A usted le pasa lo mismo si se atropella algo? ¿Cuántos días tú hubieras estado presa? Pero era Johnny Herrera, pues tenía que jugar cuánta copa había por haber y era una persona que les producía mucha plata a un club. Entonces ahí hay una responsabilidad de los dirigentes del fútbol que tienen que saber qué es lo que están haciendo con estos personajes, si no son gladiadores, son seres humanos. Como la sentencia no le impide salir del país, es probable que lleguen ofertas por el jugador, que ya le ha manifestado a su círculo más cercano sus deseos de ir a jugar al extranjero.